Amigos de negocios y fútbol, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo encantado de la vida. Estamos acá ya en el segundo episodio de nuestra segunda temporada con un gran invitado. Ustedes saben que siempre tratamos de poner en contexto el tema, un tema que a todos nos gusta, a todos los mexicanos nos gusta, que es el tema del fútbol, pero también en entender cómo se dan los negocios, ¿no? ¿Qué es lo que gira en función de los negocios alrededor del fútbol? Y hoy tenemos a una persona que tiene al día, es el expertazo, es el campeón con las mejores fuentes en todo lo que tiene que ver con el fútbol mexicano. Está con nosotros John Barbón. John, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y pues bueno, encantado otra vez de coincidir por este lugar y platicar contigo. Pues bueno, siempre es una joya. Gracias, John. Sí, la pasamos bien cuando logramos platicar. Oye, creo que en nada se refleja más la economía de un fútbol que en el tema de los fichajes, ¿no? Me parece que los fichajes son una realidad de lo que está pasando alrededor. Entendemos que en estos años de pandemia ha sido muy difícil. Entendemos que en estos años donde los ingresos para los clubes pues no han sido necesariamente los mejores, pues al final se refleja en los fichajes. Los fichajes representan dinero que los clubes tienen que sacar y que de alguna manera siempre tienen que generar. Entonces, ¿qué opinión tienes, John, de esta clausura 22 en función de los fichajes que, como dije en un principio, es lo tuyo? Yo creo que va mejorando, ahora sí que paulatinamente, desde la pandemia, ¿no? La pandemia, recordemos que paró todo el tema económico para los equipos, fue un boom a nivel mundial, sobre todo a nivel de derechos de televisión, ¿no? Como dejaron de transmitir ciertos partidos o ciertas ligas pararon, pues los equipos dejaron de percibir ese dinero, ¿no? Que realmente es muy importante para poder reinvertirlo. Porque pues digamos que los fichajes son inversiones, aunque pues no siempre les sale, ¿no? Siempre tienen cierto riesgo, pero sí por eso hubo una disminución. Obviamente yo entiendo que los aficionados queremos que nuestros equipos sigan reforzándose y también creemos que tienen dinero infinito, ¿no? ¿Por qué no se reforzó tal? ¿Por qué no se reforzó tal? Pues porque realmente les pegó en el tema de patrocinios. Muchos patrocinios también pararon ahí el flujo, ¿sí? Pues porque obviamente tampoco estaban generando, entonces tampoco le pagas al club. Entonces sí tuvieron, claro, que hacer una reestructura interesante. Y en la Liga MX creo que por ahí hablan del tema del repechaje, que es algo mediocre, ¿no? Por así decirlo, en el tema de clasificación. Ah. Pero si lo ves a nivel de los clubes, están, al menos buscan un partido en el que puedan generar esos ingresos, claro, ¿no? Claro, hay que generar. Y ¿sabes qué pasa? Que caeríamos otra vez, y lo hemos platicado con muchos invitados de negocios y fútbol, tendríamos que caer en función de si los aficionados de repente no van porque saben que viene la liguilla, y la liguilla es donde importa, la liguilla es donde empieza, y 12 de 18 equipos tienen la posibilidad de entrar. Así que bueno, pues eso refleja algo. Algunos de los números que sacamos junto con el equipo de Real Manager, John, Real Manager, por supuesto, sabemos, el fantasy oficial de la Liga MX, fue que disminuyó, este ha sido uno de los peores años en función de fichajes, y hubo una disminución de casi un 70% comparado con el año anterior. Es mucho, es casi un 70%, es muchísimo, John. ¿Qué opinas? Sí, es muchísimo. Y se dan mucho estas transacciones de préstamo con opción. O sea, como que a ver, si me funciona, pues sí le entro, ¿no? O sea, están minimizando el riesgo al máximo. Hay equipos como Monterrey, como Tigres, que siguen invirtiendo fuerte. O también, ojo, también están escauteando fuerte. El tema, claro, de Tigres es como agarrar a un jugador de 30 y tantos millones de euros, pero dijeron, ¿sabes qué? Se le acaba el contrato. También esta parte de escautear es muy importante, ¿no? Y sí, lo vemos en los fichajes y lo vemos también en la desesperación de la afición, en el tema de que no llegan los jugadores. De que no ven, esperados, de que no llegan, sí. Por ejemplo, el América. El América. Bueno. Ahí va trayendo. Exacto, que es un equipo que se está reforzando bien, pero tal vez no como la afición del América quisiera, ¿no? Porque, pues bueno, obviamente hay que entender que pues apenas está la reestructura económica, ¿no? Volvieron a los Estados Unidos y ahorita estamos también como que, ay, otra vez redujeron
el aforo, y pues sí es complicado, ¿no? Sí, mira, qué interesante lo que dices, porque acá teníamos un dato, estoy viendo, y perdón, ando viendo acá algunos de los apuntes que tenemos. Mira, 79 fichajes se habían anunciado hasta el 18 de enero, 79, de los cuales solamente 17, y es un punto de los que acabas de decir, John, solamente 17 han sido compras definitivas. Todo lo demás, queremos decir 69, o digamos que pues si son 79, estás hablando que 17 son por ahí del 20, solamente el 22, digamos que no llega al 25% los jugadores que son compras definitivas. Todos los demás son o préstamos o temas de agencia libre, como ya lo conocemos. Pero mira, me brinqué hacia acá porque era un dato importante, no era un dato importante de lo que tú acabas de decir. Al 18 de enero sabemos que se va a cerrar el mercado de fichajes por ahí del 1 de febrero, ¿no? Los primeros días de febrero. Tú eres al menos aquí en México sí, y luego no sabemos porque a veces luego lo extienden por alguna X o Y razón. O una lesión pasado, o algo así. El torneo pasado cerró en la jornada 10, eso fue algo totalmente que no entendí nunca, pero pues bueno. Okay. Pero sí, y de esos 17 que dices que fueron compra definitiva, muchos son trueques. Entonces, sí, son préstamos, son cosas que por ahí la gente no entiende y va uno para allá y otro para acá. Y muchas veces lo que están buscando equipos, muchas veces como el América, como los Tigres, como Monterrey, Tigres, sobre todo, que tienen una cantidad de jugadores que son de ellos, no en propiedad, y solamente están viendo quién les paga el sueldo. Ya no les importa recuperar, ya no les importa, lo que quieren es recuperar el sueldo. Otro dato importantísimo, John, donde me gustaría que nos platicaras es, hasta lo que tenemos información ahorita, 54 millones de dólares más o menos es lo que se ha gastado en el mercado mexicano, 54 millones de dólares. Sí. Pongámoslo en perspectiva. El Barcelona compró un jugador de 62 millones de dólares, ¿cierto? Sí, Ferran Torres. Es sí, 62 millones de dólares por un jugador, el Barcelona. Un equipo que sabemos que tiene problemas económicos, un equipo que tuvo que dejar a Messi, que no lo pudo firmar, que están vendiendo, se gasta más en un fichaje de lo que se gasta en la Liga MX. ¿Qué te dice eso, John? Pues yo creo que, son economías distintas, los clubes también a nivel europeo, también en otras ligas, a veces son más organizados. Aquí estamos empezando a tener clubes un poco más sólidos, también el tema, por ejemplo, del ascenso y descenso, pues sí, desapareció un rato por ese mismo tema, ¿no? Temas económicos que, pues bueno, tienen que ser los equipos mexicanos sólidos, y muchas veces, como decíamos, hay equipos como el América, como Tigres, como Rayados, Cruz Azul, que tienen una economía un poquito más sana. Digo, no sé si Cruz Azul, no sé si lo sacaría un poco de la jugada, pero Cruz Azul diríamos que tiene una economía. No sabemos si es sana, de dónde, pero le dan. Pero siempre están contratando, y esta vez contrataron bastante bien. Pero, por ejemplo, hay equipos como el Necaxa que dependen de vender jugadores. Equipos como Santos, por ejemplo, que vende muy bien y genera muchos jugadores. Estos equipos, esos ingresos son muy importantes, ¿no? Para los equipos, pues por así decirlo, no tan grandes o solventes. Por ejemplo, Chivas ahorita está batallando, y eso que es uno de los equipos que mejor recibe patrocinio por derechos de ingresos y patrocinio, sí, claro, 100%. Y otro de los temas que hubo muchísimo fue el canje, ¿no? Tenemos el dato de, por supuesto, de Chivas y Cruz Azul, que hacen este canje entre Uriel Antuna y el Piojo Alvarado, ¿no? Que también sí. Se vale. ¿Cómo ves? ¿Qué viene? A ver, vamos a ver, nosotros anotamos aquí, y te lo voy a decir, pero tú me dices si estás de acuerdo, que la bomba del mercado fue la contratación del América de Diego Valdés, ¿te parece? ¿O algo se nos va a John? Yo creo que Luis Romo y Charlie Rodríguez, se me hace que ese trueque me pareció algo benéfico para ambos clubes, ¿no? A Monterrey quiere resultados inmediatos, Luis Romo es un jugador hecho, y Charly Rodríguez es un jugador con mucha proyección, pero que le está resultando a muy corto plazo a Cruz Azul. Lleva dos goles en dos. Lleva dos goles en,
no sé cuál, no anotaba nada en Monterrey. Aquí, sí, ya, aquí ya metió. Y es goleador, entonces ya habrá que ver quién termina siendo. Diego Valdés es una súper contratación. Sí, fue de las más caras, por ahí rondó a los 10 millones de dólares. Creo que es la más cara, según me ponen acá, fue la más cara, y a lo mejor por ahí es que le llamamos bomba, fue la más cara, y la segunda fue la de Jesús Angulo de Tigres a Atlas, ¿no? Así es que Grupo Orlegui hace muy bien eso, vende buenos jugadores, cuando los puede vender, los vende, y tiene a sus equipos siendo competitivos todo el tiempo, ¿no? Okay. Por ahí también, la gente de Santos espera refuerzos, pero aún así llegaron hace un año a una final y llegaron a Liguilla en el torneo pasado. Entonces creo que en el modelo de negocio, creo que los equipos de Grupo Orlegui sí están por encima de otros equipos, ¿eh? Oye, ¿y lo de Jorge Mere? ¿Lo de Mere? ¿Lo del Español al América? ¿Cómo lo ves? Lo veo bien, es una apuesta interesante de esos jugadores que sí vale la pena traer. He escuchado opiniones divididas, he escuchado gente que sigue muy de cerca la Bundesliga, creen que es un muy buen refuerzo. Obviamente, yo siento a la afición del América un poco escéptica, ¿no? Porque ya ha pasado con jugadores como Leo Suárez, que lo trajeron del Villarreal y con buen cartel que no terminó de embonar en el América. Habrá que ver si ahora en Santos lo hace bien. Pero sí, la afición del América está escéptica, y sobre todo porque están llegando los refuerzos a destiempo, por así decirlo. Pero bueno, sabemos que el América es una afición bastante exigente, entonces pues habrá que ver, y yo creo que Mere va a ser un buen papel. Recordamos que también salió Emmanuel Aguilera, entonces creo que sí puede ayudar. Chistoso el tema de que se haya unido al pasillo, ¿no? Bien por él, porque no era parte del equipo en ese momento. Un gran gesto, creo que ahí te habla mucho del profesionalismo de un jugador, y creo que Aguilera le vendrá muy bien a Atlas. Exacto. Oye, platícame algo que me causa mucha risa. ¿Podríamos decir que le tiras a las Chivas en Twitter o no? Híjole. Como que causa mucho revuelo ese tema, y no quería dejar la oportunidad de platicar contigo para tocarlo. Mira, la verdad es que yo fui Chiva toda la vida, de familia, o sea, mi abuelo, mi papá, mis tíos. Y la verdad es que para mí representó mucho durante mucho tiempo, y creo que hoy Chivas no es muy... O sea, te lo voy a poner en perspectiva como lo hicimos con el Barcelona, con Ferran y los fichajes, ¿no? Tú ves lo que está pasando en Barcelona, pero sabes perfectamente, y han salido públicamente a decir, ¿saben qué? Estamos en un problema económico, pues sí, no pudimos retener a Messi porque nos faltó lana. Y digo, la afición del Barcelona, pues sí, obviamente se molesta, pero sabe perfectamente hacia dónde va, ¿no? En el tema de Chivas, me parece que lo que se habla no hace relación con lo que pasa, ¿no? En Chivas siempre se habla de... Chivas tiene que competir por ser campeón, siempre. Chivas está para campeón, Chivas tiene un equipazo, Chivas... No me cuadra, ¿no? Es por eso que creo que a mí me han perdido un poco, si no es que mucho, ¿no? En el tema de que torneo tras torneo generan una expectativa demasiado alta para lo poco que... Pues no sé si no invierten, porque la verdad sí invirtieron en algunos jugadores, pero, pues bueno, al final lo que pasa en la cancha pues termina complicando mucho, ¿no? Con las expectativas. ¿Quién la genera esa expectativa? ¿Viene algo del club? ¿Tú crees que viene? ¿O la generan los aficionados que conforme pasan los años, pues se va mejor? O sea, a ver, se va subiendo la expectativa, se va subiendo la expectativa. Yo coincido contigo que hay siempre una expectativa grande hacia los equipos, uh-huh, grandes, valga la redundancia, pero quizás no viene de adentro, ¿no? Este tema. Yo creo que mediáticamente se le exige mucho a Chivas, ¿no? Obviamente Chivas da mucho de qué hablar, siempre esté bien, y cuando está mal hablan más de Chivas. A mí este último semestre, último año, la verdad sí me ha dado mucho coraje ciertas decisiones, ¿no? Porque pues bueno, traes un entrenador como Víctor Manuel Vucetich en su momento, que es un entrenador probado, con muchos campeonatos, pero pues no le das refuerzos, no lo dejas limpiar, porque pues obviamente él ya estuvo un año y vio qué funcionaba y qué no funcionaba, no lo dejaron sacar jugadores. También ese tipo de cosas, ¿no? No se está dando seguimiento a un proyecto
Sí. Y es muy fácil culpar a la cabeza. En su momento fue Víctor Manuel Vucetich, que si jugaba defensivo, que si no sé qué. Al final de cuentas, ese señor los metió a semifinales. Sí, en su primer torneo. Y los dejó, pues bueno, encaminados a la liguilla. Sí. Y ahí fue donde Michele Año, pues no terminó por llevar a más allá a Chivas. El problema de Chivas es la alta expectativa. Es lo que así dijo, porque me llegó Leaño y dijo, es un equipazo y vamos a callarle la boca a todos, y termina siendo eliminado por el Puebla. Y no se da. Así es. Tienes así toda es. La razón. Oye, pues mira, lo que yo te diría, y ahorita vamos a meterle al... es que se tomen un agua Ixta, mi queridísimo John, que se tomen un agua Ixta. Ixta es un agua alcalina, es un agua súper, súper rica, que promueve la oxigenación en el cuerpo, en estas aguas alcalinas. Así que yo les diría que todos los de Chivas se tomen un momento de paz con aguas Ixta. Y bueno, la verdad es que se nos fue corriendo, se nos fue rapidísimo el tiempo. Me encanta poder platicar contigo, lo vamos a hacer más a menudo. Vamos a ver si ahora que cierren los fichajes lo hacemos, mi queridísimo John. Recordarle a la gente que vaya, que se pase por Real Manager, el fantasy oficial de la Liga MX, que bajen su equipo, que se unan a la Liga de John, que vamos a estar manejando ahí algunas sorpresas. Sí. ¿No? Y que por cierto me están dando cátedra, todos los que están ahí, vamos. Te están dando por debajo, como dicen, con tubo, es que... ¿no? Hasta por debajo de la lengua. Ahí veo que me etiquetan todos en sus alineaciones y la verdad, sí, me están dando ahí clases, ¿eh? Ah, ahí va, buenísimo, mi John. Pues John, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Negocios y Fútbol. La verdad es que nosotros encantados de poder haber platicado contigo y vamos a estar en contacto, vamos a estar platicando y vamos viendo cómo cierra el mercado de fichajes y todos los dólares y el dinero que se mueve alrededor de la Liga MX. Así que John, muchísimas gracias por haber participado con nosotros, y amigos de Mundo Ejecutivo, pues otra vez muchísimas gracias por estar con nosotros en esto que es tan interesante, en temas que a ustedes sé que les gustan, que tiene que ver con el fútbol y por supuesto con los números y los negocios que están alrededor. Así que muchísimas gracias y nos vemos por acá en el siguiente capítulo. Hasta luego. Gracias, Abraham Safdie, el empresario. Bye bye, nos queremos. Bye, cuídense, John. Gracias. Bye bye.